Elon Musk, Alberto Casero, Liz Truss, héroes de la Unión Soviética. Desde que Elon Minas de Esmeraldas Musk ha comprado Twitter, estamos a un tuit de la Tercera Guerra Mundial. Se está liando con el tick azul de verificación. Twitter a las cuentas oficiales de empresas, instituciones y personajes famosos, al lado del nombre, les pone un tick azul para confirmar su identidad. Todo orden y armonía en la red social. Tú buscas algún famoso y sabes cuál es su verdadera cuenta gracias al tick azul junto a su nombre de usuario. Así evitas que alguna cuenta falsa se haga pasar por el famoso o la famosa de turno y monte la de Dios. Pero se ve que a Elon no le hacían mucho caso de pequeño y no puede estar más de una semana sin llamar la atención, así que la ha montado él mismo. Elon Musk pone precio a ser verificado en Twitter. Tener el tick azul costará $8 al mes. Sí, parece que Elon tiene bulla en recuperar el pastizal que se ha gastado comprando Twitter. Así que el otro día propuso que cualquier usuario pudiera comprar el tick azul de verificado. Escucha, he quitado el lavabo del baño. Si queréis agua, compráis una botella en la máquina, que yo también tengo que pagar el alquiler, a ver si os pensáis que vuestros sueldos se pagan solos. Por 8 euros al mes podías crearte una cuenta, llamarla, @santiabascal88. Verificarla y ponerte a escribir tweets de dudosa veracidad. Hartito trabajar. Hilo con historias de la puta meli. Pero os habréis dado cuenta que he dicho podías crearte. Efectivamente, el invento de Elon ha durado 2 días. El Twitter Blue de Elon Musk ha durado exactamente 2 días. Ya no se puede comprar el cheque azul. ¿Y eso? ¿Por qué ha sido? Twitter suspende el pago por verificación tras el caos por la avalancha de impostores. Vaya, ¿quién se lo podía imaginar? ¿Qué esperabas, Elon? ¿Qué te pensabas, criaturita mía? ¿La estabas poniendo en bandeja? ¿Creías que no te íbamos a trolear? ¿De verdad creías que una sociedad criada con humor amarillo y videomatch, una sociedad que lo primero que hace cuando alguien se cae es reírse, no iba a aprovechar esta oportunidad? Vueling hizo hace unos años una encuesta para ponerle nombre a su nueva flota de aviones y la propuesta ganadora fue Air Force Juan. ¡Socialismo, barbarie, Elon! Pero aquí todos somos amigos, chico. Obviamente los trolls se frotaron las manos cuando Elon anunció que cualquiera podía pagar $8 y ser oficialmente el mismísimo Jesucristo. Twitter se llenó de usuarios con ganas de cachondeo que inundaron la red de cuentas falsas, desatando un caos que sinceramente me encanta. Estoy disfrutando como un cochino en un charco viendo Twitter arder. Como Ayuso el día de la purga en un geriátrico. Comunismo. Porque gracias a que cualquiera podía hacerse pasar oficialmente por cualquiera, hemos visto de todo en un par de días. Un falso LeBron James que pedía irse de los Lakers. Nintendo publicando imágenes como esta. Y confundiendo a sus fans más despistados... ¡Mario nunca haría eso! Bueno, pues lo acaba de hacer, máquina. Unos ficticios George Bush y Tony Blair añorando matar iraquíes. Echo de menos matar iraquíes. Siendo honestos, yo también. Tampoco creo que la conversación entre los verdaderos Bush y Blair sea muy diferente. E incluso Joe Biden publicaba un tuit mientras tocaba la zambomba. Aquí ando cogotando el ganso. Pero sin duda, lo mejor ha sido ver a empresas farmacéuticas y armamentísticas caer en bolsa gracias a este maravilloso caos. La farmacéutica Eli Lilly cae en Wall Street tras un falso mensaje en Twitter. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? Es el mercado regulándose. Un usuario con la insignia azul se hizo pasar por la multinacional farmacéutica y anunció que la insulina pasaba a ser gratuita. Nos complace anunciar que la insulina es gratis ahora. La locura es que no sea gratis de verdad, pero eso da para otro vídeo. Total, que después de todo este caos, yo solo veo dos opciones. O bien Elon Musk es un vendehumo que ha llegado ahí
porque el padre tenía dinero, meritocracia creo que lo llaman, o bien Elon Musk es un camarada que quiere acabar con el capitalismo desde dentro. ¡Bankruptcy! Choose your fighter. Si Elon no se lo acaba cargando, me puede seguir en Twitter, @Karistovsky. No estoy verificado, pero visto lo visto, tampoco me hace falta. En el resto de redes sociales, @MiguelCaristeas. A la madrileña.